Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Esta es nuestra cita diaria, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra y amando la palabra. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo. Un saludo también para todos nuestros hermanos Centro, Suramérica, aquí en América del Norte, y para todos nuestros amigos, hermanos, que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV, desde Suecia, Estocolmo. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su fidelidad, por su compañía al Estudio Bíblico Devocional. Tema de la semana. Los invito para que vaya a su Biblia y hagamos un ejercicio juntos. Vayamos a la concordancia. Para tal vez para algunas personas sea completamente nuevo escuchar qué es la concordancia. Para otros que tienen mayor tiempo, pues tengan paciencia para los que no lo tienen. La concordancia normalmente la encontramos al final de nuestras Biblias, al final, y es como encontrar el diccionario en el cual aparecen en orden alfabético las palabras que están dentro de todo el contenido de la Biblia. Si vamos a nuestra concordancia, le invito para que me acompañe a la letra P, a la letra P, y por la letra P vamos a ubicarnos en la palabra puerta. Esta semana el Señor ha tocado mi corazón para que hablemos respecto de esta expresión, puerta. ¿Qué es una puerta? Una puerta es un camino, una puerta es una entrada, una puerta, la Biblia nos habla de dintel, una puerta, un camino que nos conduce, que nos permite pasar de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de puertas que están abiertas y puertas que se encuentran cerradas, puertas que permiten el acceso, puertas que prohíben o no permiten el acceso. ¿Y cuál es la importancia de las puertas? Y el Señor nos da el tiempo suficiente y así lo podemos hacer. Cerraremos también con la importancia de las puertas en Jerusalén. La primera cita bíblica que encontramos en la concordancia a la palabra puerta, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 19, es la primera cita bíblica que la concordancia nos relata de una puerta. Así es que vamos a hacer las tres primeras citas bíblicas de la concordancia. En el libro de Génesis dice esta concordancia, en el capítulo 19 y en el verso 1 es el lugar donde nos menciona la primera puerta. Vamos a ver de qué se trata. Dice la palabra: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba a la puerta de Sodoma. Lot estaba a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Aquí nos está recordando el momento en el que dos ángeles se presentan en Sodoma, dos hombres, y Lot está a la puerta de la ciudad y los recibe para permitirlos entrar. Vamos a ir viendo las letras de esta concordancia a ver cómo encaminamos el tema de esta semana. La segunda cita bíblica que aparece en mi concordancia, y tengo en mis manos una Biblia Thomson, Reina Valera del 60, la segunda cita bíblica que nos menciona la concordancia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 22 y en el verso 17. Vamos a ir allí a ver qué nos dice este texto, recordando que nuestro tema de esta semana son las puertas que la Biblia menciona. Libro de Génesis en el capítulo 22 y en el verso, libro de Génesis en el capítulo 22, en el verso 17, dice esta palabra: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vean qué interesante. Aquí vemos la historia de Abraham y vemos cómo en el capítulo 17, lo repetiré, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Qué interesante. Vamos a la cita bíblica número 3 en el orden cronológico que lleva la Biblia en la concordancia. Nos lleva al libro de Génesis en el capítulo 28
y en el verso 17. Libro de Génesis, capítulo 28, verso 17, dice esta palabra, a la letra dice: Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso le llamó su nombre Isaacar. Vamos a ver este texto. Génesis capítulo 28, verso 17. Creo que estoy leyendo el que no es. Génesis capítulo 28, verso 17. Lo estoy repitiendo porque ustedes toman atenta nota y quiero que lo lean nuevamente en casa. Génesis capítulo 28, verso 17. A la corrección dice: Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuán terrible es este lugar? Aquí sí estamos en la cita correcta. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo, aquí habla Jacob. Y tuvo miedo: ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Así es que, mis amados hermanos, vemos cómo la Biblia nos menciona en diferentes y en todo el contexto de la palabra puerta, 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 puerta. ¿Por qué es tan importante una puerta? ¿Por qué es tan importante que la Biblia mencione incluso cómo las puertas tienen un nombre? Vimos cómo a Abraham se le dio una promesa y dijo: tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Pues bien, en el libro de Génesis, nuevamente acompáñeme a Génesis en el capítulo 4, libro de Génesis en el capítulo 4 y en el verso 3 al 7 hay otra expresión respecto de las puertas. Libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 y 7, aquí nos narra la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces dijo Yahweh a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Verso 5 dice, verso 7, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiero que subraye este texto en el verso 7 de Libro de Génesis capítulo 4. Dice: Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Este es nuestro tema de introducción para el día de hoy, las puertas. Vemos en esta historia que con el tiempo que nos narra cómo se presentan los dos hermanos, Caín y Abel, ofrecen un presente, una ofrenda al Señor. Y cuando viene esta ofrenda, Abel trajo, dijo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor que él tenía a su presente para la ofrenda al Señor. Y dice la palabra que Yahweh vio con agrado lo que Abel ofrecía, su ofrenda, pero miró con no muy buen agrado lo que traía Caín. ¿Por qué te has enseñado? Es la pregunta que hace. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Observemos la primera expresión, puerta. El pecado está a la puerta. Por favor, presten mucha atención. Quiero ir despacio en la enseñanza porque estoy introduciendo este tema y yo quiero que usted se compenetre con él mismo y que en el transcurso de la semana entendamos y aprendamos por qué la Biblia se toma el tiempo para hablarnos de las puertas. Abel le dio a Dios de lo mejor que tenía y Caín simplemente dio posiblemente lo que sobraba. En el libro de los Hebreos, acompáñeme por favor, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 4, dice la palabra: Por la fe ofreció Abel a Dios más excelentemente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún por ella habla.
En ese texto nosotros vemos cómo es importante el dar. El dar, porque ¿qué significa el dar? El presentar lo mejor de lo que tenemos. Cuando tú das algo a alguien, das de lo mejor, ofreces de lo mejor, o siempre buscas lo más barato, lo que posiblemente no sea aún incluso útil para poder dar. ¿Qué es lo que tú nos das? ¿Por qué hago esta mención? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el verso 7, observamos la primera expresión que dice respecto del pecado: el pecado está a la puerta. Y la Biblia nos dice que el pecado estaba a la puerta. Atención, el pecado está a la puerta. Hasta este momento la Biblia no nos narra que el pecado haya entrado. ¿Me está usted entendiendo? El pecado está a la puerta. Es decir, que diariamente el pecado está ahí presente en nuestras vidas. Hay una puerta. Esa puerta, la oración, esa puerta, la santidad, esa puerta, mi relación personal con el Yeshua, esa puerta que está allí, dice, el pecado está a la puerta. Y nosotros podemos o no permitir que la puerta se abra para que el pecado pase y tome control. ¿Estamos entendiendo la importancia de la puerta? ¿Y por qué la Biblia se toma el tiempo de enseñarnos, de que evaluemos las puertas? La Biblia nos menciona específicamente con respecto a toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad amurallada, nos menciona las puertas. Y es interesante, mis amados hermanos, recordar que cuando hablamos de las puertas en Jerusalén, pues se mencionan un sinnúmero de puertas. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 1, nos habla que las ciudades pequeñas tenían solamente una puerta de entrada. En esa puerta de entrada se sucedían todo tipo de eventos, es decir, la puerta de entrada era el lugar de reunión, era el lugar de referencia, era el lugar de guerras, era el lugar de reconciliación, todo se sucedía alrededor de esa puerta. Vemos nosotros cómo en Génesis 19:1 nos narra, llegaron pues los ángeles, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Nos habla de una puerta. No habla de que Sodoma tenía muchas puertas, una puerta. Y por esta puerta, repito, tanto entraban como salían todo el mover de la ciudad. Dice el verso 19:1 en Génesis, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. En el libro de Génesis, en el capítulo 34 y en el verso 20, nos habla de Jerusalén y nos habla de que en Jerusalén había muchas puertas. Y luego vamos a ver los textos bíblicos en el transcurrir de la semana. Hablaremos de cada una de esas puertas, 12 puertas, particularmente 12 puertas, y las veremos, repito, de una en una, mencionando la importancia de cada una de ellas y qué representa cada una de estas puertas hoy en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Cuán importantes son esas puertas? Lo primero que quiero dejar claro en esta primera reunión de semana es que la Biblia nos habla de las puertas y vemos que las puertas tienen un propósito, o permitir o impedir el paso de mercancía, el paso de personas, el paso de una influencia económica, pero más profundo aún, el paso, dice la palabra, el pecado está a la puerta. Es decir, espiritualmente hablando, la puerta tiene ese significado de permitir que nosotros permitamos sí o sí, sí o no, que el pecado tome control y pase. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y en el verso 38, dice la palabra, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada a Yahweh desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo. Y observen que aquí nos menciona ya otro tipo de puerta, la puerta del ángulo. Repito, lo veremos en la semana en detalle indicando de qué trata este punto. Así es que las puertas ordinarias básicamente costaban de postes de madera. El libro de Proverbios en el capítulo 8 y en el verso 34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Qué interesante, a los postes de mis puertas. En el libro de Salmos, en el Salmo 107, verso 16, dice la palabra,
porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y observen que en la medida que voy desarrollando textos bíblicos, estoy tomando varios textos bíblicos que nos mencionan las puertas, vemos cómo en la medida que va mencionándolas, también nos va indicando que no solamente estaba soportada por postes de madera, sino que aquí en el Salmo 107, verso 16, ahora nos dice que había puertas de bronce y dice que el Señor las desmenuzó junto con los cerrojos de hierro. O sea, puertas de bronce, cerrojos de hierro. Es decir, vamos a decirlo de esta manera, puertas muy fuertes, puertas muy seguras, puertas que permitían o no el acceso. En el libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el verso 2, dice la palabra, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré, dice el Señor, quebrantaré, ¿qué quebrantaré? Las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. ¡Qué tremenda expresión! Es decir, el hombre procura levantar puertas de máxima seguridad, puertas de máximo reforzamiento de bronce y de cerrojos de hierro, pero dice el Señor, yo iré delante de ti y los destruiré. Es decir, que se aseguraban estas ciudades, se protegían con las puertas que permitían o no el ingreso de otras gentes, de productos y demás circunstancias en tiempos de guerra, en tiempos de enfermedad, de tempestad, de violencia. Las puertas se cerraban con cerrojos de hierro para no permitir el acceso de nada. Pero vimos en Génesis también cómo dice, y el pecado, repito, y es el punto de partida, y el pecado está a la puerta. Ahora bien, estos cerrojos de hierro y estas barras de madera y de metal son mencionadas en diferentes textos bíblicos, en Deuteronomio en el capítulo 3 y en el verso 5, en el libro de Jueces en el capítulo 16, verso 3, en el libro de Nehemías, que de hecho nos detendremos puntualmente en Nehemías un muy buen tiempo de la semana, porque Nehemías nos empieza a hablar de cada una de las puertas, cómo fueron destruidas inicialmente, pero cómo fueron posteriormente restauradas. Y en ese sentido podemos entonces entender que la puerta es la que permite o no el mover permanente de toda una ciudad. Recuerden el texto de Génesis 19 y dice, y el pecado está a la puerta. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y en el verso 10, dice la palabra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. ¡Wow! ¿Lo leemos nuevamente? Por favor, el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 10. Dice ese texto, mas el séptimo día es el día de reposo, el Shabbat. Lo hemos visto ya en el transcurso de nuestros estudios bíblicos anteriores. El tiempo de reposo, el Shabbat. Dice, de tarde en tarde, no de mañana a mañana, esto es muy importante, ya lo mencionamos en otro estudio. Dice, mas en el séptimo día de reposo, para Yahweh tu Dios, no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Y aquí nos habla de puertas en plural, repito, porque cuando veamos toda la ciudad amurallada de Jerusalén, veremos cada una de las puertas. En Génesis capítulo 24, verso 60, viene este texto a decir, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millar de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esta palabra puerta de tus enemigos ya la habíamos visto en la promesa que Dios había dado a Abraham, cuando le dijo que su descendencia sería inmensamente grande y que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Es decir, que este acontecimiento tan importante es el que nos permite establecer que las puertas son puertas que traen consigo bendición o son puertas que traen consigo una gran contrariedad. Depende a quién tú le abres la puerta. Depende tú que permites que a través de esa puerta pase a tu casa. Y estoy hablando en este caso de tu casa, esta casa, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la puerta que tú abres? ¿A quién abres la puerta?
Y veámoslo pues obviamente en el tema de hoy. Tú no abres la puerta de tu casa a desconocidos, tú no abres la puerta de tu casa a gente con la que no tienes ningún tipo de relación. Normalmente cuando llega un correo o un pedido a tu puerta, llega a la puerta, no pasa de la puerta. Por eso recordemos el tema de hoy. La puerta está allí y el pecado está a la puerta. No nos dice que el pecado pasó la puerta, dice que el pecado está a la puerta. Por lo tanto, tenemos nuestra responsabilidad y obligatoriedad moral y espiritual de proteger debidamente nuestras puertas para saber qué pasa a través de ellas o qué no debe pasar a través de ellas. Las puertas entonces son las entradas y es el lugar en el que se produce el mayor tipo de actividad en toda ciudad. Si ustedes han visitado alguna ciudad en sus países o en el lugar donde te encuentras, en el caso soy de Colombia originalmente y en la ciudad de Cartagena hay una ciudad preciosa, colonial, muy típica que se llama la ciudad amurallada. Y allí es interesante ver cómo cada una de esas ciudades amuralladas, totalmente encerrada, en piedra, protegida de los ataques de los enemigos, sin embargo, en varias secciones de la ciudad hay puertas que tienen cada una de ellas un nombre que corresponden específicamente a una actividad y la Biblia nos mencionará oportunamente cada una de estas puertas. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional, la introducción a nuestro tema para esta semana. Hablaremos de las puertas, no solamente de las puertas que permiten o no la entrada a la bendición, sino hablaremos también entonces de Jerusalén y las puertas que nos narra el libro de Nehemías y cuál es la importancia de cada una de ellas, cuál es el origen de los nombres de cada una de estas puertas y algo más, cuán importante es su significado en nuestra vida actual. Hoy vamos a traer toda esta historia a nuestro presente y estableceremos por qué es tan importante establecer este tema. Tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartir el mensaje de este video. Gracias por dar su apreciación, sus textos. Les espero mañana en este tema apasionante de estudio bíblico, las puertas en la Biblia. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda, recordándoles que es un privilegio servir a nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Bendiciones, un muy buen día para todos.